Hoy nos encontramos a abril 14 del 2015. Cuénteme, hermano, ¿por qué usted quiere liberación? ¿Qué pasa en su vida? Bueno, una de las cosas es de que me aparté del camino de Dios. Después de 15 años de servirle, me aparté. Y bueno, pues ya sabe, cuando uno se aparta tiene consecuencias. Y pues en mis antepasados, como en mi padre, el dinero nunca le rendía, nunca le rinde. Aún yo mismo hoy sufro de eso, o sea, siempre no me rinde el dinero, y trabajo bien, pero sufro de pues no sé si será enfermedad o lo que sea, pero mi aliento siempre es muy fuerte y con nada me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar con ninguna. Todo lo que hago, ¿no? De todas maneras, siempre. Y eso sucede en todos mis hermanos. Entonces, eso viene de ya de familia de antes. Y un poco tengo la tendencia a enojarme un poco rápido. Me exalto muy rápido y pierdo. Usted sabe cómo es eso, empieza uno a hablar mal y después me arrepiento, digo, wow, me exalté demasiado rápido y bueno, así es como, eso es lo que quisiera quitar de mi vida. Okay. Y Doctor, otra hermano, ¿usted es cristiano? cosa, sí. Ya está bien con el Señor, ya se congrega todo, ¿no? Sí, tengo desde diciembre de este año que me congrego regularmente, estoy involucrado regularmente. Y lo que sí no le había comentado es de que tengo una, pues mi suegra es devota a la brujería y todas esas cosas, y sus antepasados de ellas lo practicaban bastante, entonces. También esa, mi ex suegra, pues la podríamos llamar. Entonces no sé si ella haría algunas cosas queriendo hacerme daño, ¿no? Incluso yo saco, hay que sacar un libro, o sea, de frente al matrimonio, o sea, con matrimonio. Incluso en el libro ese nuevo que saqué, en el formulario que tengo, que es muy diferente al que tengo, que uso en internet. El que tengo en el libro es más profundo, ya hago más cosas ahí. La pregunta también que le hago a la persona es sobre, de frente a la suegra, ya a la persona, a los tíos, familiares, porque he encontrado muchos espíritus que son enviados por esa persona, ya. Terceras personas, Sí, ya. cuando se casa uno, la persona se casa y sin saber que la madre, la chica es bruja, practica brujería. Sí. Entonces, esos casos ha visto mucho, mucho ya. Y uno cuando se casa, pues se casa uno, sí, por nada. Uno no investiga nada, uno no sabe nada. Ni tampoco lo investigan a uno. Entonces, uno más que se casa, así ya. Por lo que ve nada más, pero es muy importante de dónde venimos nosotros. Muy Sí. importante. Y ahí está el problema. Ahí está el Ya. problema. Cuando se encuentran, es. Wow, he encontrado, hermano. En la mayoría de matrimonios he encontrado eso, en la mayoría de personas. Sí, sí, mi suegra es muy, su mamá era muy devota a eso y ella todavía, bueno, yo tuve varias experiencias con ella cuando todavía estaba casado, sentía ataques del enemigo por parte, cuando ella venía a mi casa, en la noche siempre tenía una lucha espiritual Claro. y
Y me retiré de los caminos y ahora digo yo, bueno, si antes estaba protegido por Dios por estar en el camino, ahora cuando no estuve, ¿qué cosas haría esta señora? Sí, eso es un cuento. Incluso, no tanto con la esposa o el esposo, en el caso de mujer, están los novios o novias que tuvo la persona. Toda esa pregunta de la uno fue en el libro que estás, ya tuviste el libro, creo que te llega a ti hoy, mañana te llega el libro. Vas a Sí. ver esas preguntas ahí porque es también delicado. La novia que Oh. tuviste tú antes. Ya. Los novios que tuvieron ellas antes, si tuvieron novios. Wow. Todas esas cosas. Y así, es una sola cosa que, porque hoy en día, hermano, si tuviste sexual, acto sexual con tu novia anteriormente, aunque no tuviste acto sexual, pero tuviste caricias profundas, ¿tú entiendes? Todas esas cosas son puertas, hermanos, ahí. Si tú tuviste dos novias al mismo tiempo, dejaste una por otra, todas esas cosas, bueno, es pecado, pero hay resentimiento ahí ya. Y la persona, una mujer, un hombre, alguien despechado, pues hace muchas cosas. Y lo que hace muchas cosas, pues se le mandan a hacer maldad a la persona. Y la persona, sin saber, le fregan, le dañan la vida. Le dañan la vida y le dañan incluso la subgeneración, se la dañan. Porque si la persona no se da cuenta, la persona se casa después. Va ese demonio ahí y le destruye el hogar, le destruye todo, o sea, eso cantidad de, lo he encontrado cantidad de veces. Entonces, la cosa es más delicada de lo que uno cree, muy delicada. Bueno, me gusta hablar de esta parte acá porque tú eras la persona ayuda a que sea más libre y también que la persona que ve en estos videos siempre hay una parte de ti de enseñanzas ahí, porque Sí. esto es delicado, esto es, la gente debe saber cómo están las cosas. Bueno, para, vamos a orar para que el Señor, entonces, para en el nombre de Jesús, mi Rey, continuamos tu presencia. Sabemos, Dios mío, que tú eres grande y todopoderoso. Y la obra que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, es suficiente. Tu sangre fue derramada, Señor, para no perdonar nuestros pecados, quitar maldiciones, quitar romper brujería, pacto, todo, Señor, y sobre todo la presencia tuya, mi Dios, y la vida eterna, Padre, que es lo principal. Sabemos que no somos de este mundo, somos de arriba de los cielos, Jesucristo, mi Rey. Te amamos, Jesús de Nazaret. Toda la honra y la gloria siempre es toda tuya. Reconozco, Señor, que yo no hago nada. Tú le quejas toda la obra. Yo voy a la cruz siempre, Señor. Yo estoy Gracias. crucificado contigo en la cruz, Jesucristo. Todas mis emociones, todo lo crucifico en la cruz, Señor. Para que te pueda manifestar a través de mí, Espíritu Santo de Dios. Tú haces la obra. Para que te pueda manifestar a través de mí. Para glorificar siempre a mi Señor Jesucristo. Señor, mi Rey, me pongo la armadura completamente de Dios, Señora. Bien ajustada, mi familia. Cubro con tu sangre, mi familia. También este hombre allá, Dios mío. Y Sí, también te sí. pedimos, Dios, que lo envíes siempre, como siempre, Dios mío. Sé que tengo legiones de ángeles dispuestos acá alrededor mío, Señor, pero mándame, llame lo necesario, Señor. Más y más, Señor. Y también a toda mi familia, Padre. Te bendecimos, Jesucristo. Te damos la honra y gloria toda tuya, mi Rey. Siempre, Dios mío. Sea Gracias, Señor. bendecido, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, me gustaba saber más acerca de tu divorcio, esas cosas ahí. Porque qué pasó ahí, ¿ok? Bien, pero vamos a continuar, vamos a empezar así, ya que tengo, vamos a empezar así. Tú te puedes colocar en una forma que los ojos casi no te veo, no te veo. No, pero queda igual, es porque. Será la luz, lo pongo en otro lado. Déjame cambio de lugar. A ver si es la luz. Oh, sí, bueno, más o menos. Sí, más o menos, está más o menos ahí. Bueno, no tengo siento. Bueno, aunque okay, más o menos. Okay. Bien, cierra los ojos, hermano, pues. Cierra los ojos, por favor, ahí. Señor, tú haces la obra, Jesús. Haces la obra. Tú no ores con los labios porque después me confundo. Tú tranquilo, tú tranquilo, toma aire, respira profundo, dos o tres veces te relajas un poco ahí. Sí.
Nomás aire, exhala, respira. Ok, entiendo, demonio, que este hombre conoció al Señor y luego se apartó. Hay muchas cosas en la vida de este hombre. Aunque la mayoría son empujadas por ustedes. La mayoría son empujadas por ustedes. Claro que también lo ha permitido. Lo ha permitido. Ok, le hablo el nombre de Jesús a todos los que están ahí, incluido el menos alto rango que están en los más altos rangos. Bueno, no, ustedes saben cómo trabaja esto. Ustedes saben que el problema es el pecado, las puertas abiertas que hubieron ahí, que este hombre hizo, que abrió la brujería, los antepasados hicieron cosas, tantas cosas que ahí le dieron entrada a ustedes a afectar a este hombre. De hecho, este hombre está como está ahora por consecuencia de todas esas cosas. Ese es el trabajo de ustedes. Tienen a robar, matar, destruir. Por el problema son las puertas que le dieron entradas. Ofendieron mucho al Señor. Y sabemos que el Señor es santo. Él es santo. El santo, 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 santo es Él. Él es santo. Y cuando pecamos, cuando ofendemos o pecamos, lo ofendemos a Él. Y el Señor es santo. Él se enoja. Y ustedes entran a ejecutar esa maldición, esa cosa, ustedes entran a ejecutarla. De hecho, el Señor tiene todo, el Señor tiene todo bajo control. Pero el problema es el pecado, la puerta dentro de la entrada. Sé que hay mucho demonio de brujería ahí, entiendo como que este hombre la familia practicaban brujería, esas cosas ahí. Lo más seguro es que muchos de ustedes fueron enviados a este hombre. Demonio, usted conoce bien la palabra de Dios, así que no voy a gastarme mucho explicarle la palabra de Dios a ustedes. Ustedes saben lo que son maldiciones generacionales, saben todas esas cosas. Ustedes saben todas esas cosas. Incluso hasta mejor que este hombre, muchos pastores saben muy bien la palabra de Dios. Bien, ahora bien, este hombre está arrepentido. Este hombre le entregó el corazón a Jesucristo. Además, hace en diciembre, 4 meses, regresó a los caminos del Señor de nuevo. Me está arrepentido. Y tú sabes que eso hace la gran diferencia ahora. Ustedes lo saben bien. Esto me era culpable, tenía que pagar. Tenía que pagar, claro, tenía que pagar. Tenía que sufrir. Claro que tenía que sufrir. Claro que sí. Los pecados de él y los antepasados tiene que pagar. Pero para eso Jesucristo, mi Señor, se puso en la cruz del Calvario. Se puso en lugar de este hombre. Todo el peso del castigo, todo el peso de que este hombre merecía, que la humanidad no se merecía, mi Señor Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Él fue golpeado, lo humillaron, lo bofetearon. A Jesús le hicieron de todo. Latigazos, todo injustamente, pero él se puso como un injusto ahí, como un pecador se puso ahí. Y su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es muerte, alguien tiene que sufrir, alguien tiene que morir. Y él se puso todo el peso que yo él. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, por eso él derramó su sangre y pagó totalmente. Por supuesto que sabemos que el tercer día él resucitó entre los muertos y está vivo, está sentado a la diestra de todo por el Padre, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que manda. Mi Señor Jesucristo es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que este hombre Jesús pagó por este hombre la libertad. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Demonios? ¿Está claro? Oh, totalmente. Totalmente. Es malo, parte del mal aliento, las cosas de la finanza. Todo eso son de ustedes. Ese es el trabajo de ustedes. ¿Tienes algo que decir, demonio, antes de irte? ¿Tienes algo que decir?
Okay, bueno, okay. Bien. Tú eres de mono alto rango ahí, ¿no? Alto rango, ¿no? Y tú estás de los antepasados, este hombre de los antepasados. Ok, todo lo que tú vas a hacer, demonios, es esto. Recoge todos tus demonios, que es todos, todos. Todos. Enfermedades, todo que hayan hecho ahí, lo reparan en el nombre de Jesús, todo. ¿Está claro? Y la finanza, y tienen demonios en la parte de alguien que le dé plata a este hombre, cualquier cosa por ahí, todo eso lo van a reponer en su lugar, en el nombre de Jesús. ¿Ok, demonio? ¿Está claro eso? Bien. Empieza desde ya. Con todo tu reino. A trabajar todo esto, pero trabaja todo. Arregla todas las cosas en el nombre de Jesús. Todo. Le voy a dar 2 minutos. Sé que han hecho muchas cosas este hombre. Por eso lo voy a dar más tiempo. 2 minutos, ¿ok? Pongan todos los lugares en el nombre de Jesús. Todo, todo. Con relación a este hombre. Pongan todos los lugares en el nombre de Jesús. Todo este hombre. Y también a los hijos. Tienes hijos este hombre y familia. Hijos también, ¿ok? Y si es la esposa, se fue la esposa, cualquier cosa también, ¿ok? Todo. Este hombre se le va a reponer todo lo que lo perdido, todo lo quitado por ustedes. Lo dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Pongan todo. 2 minutos. Van 15 segundos ya. Ya 2 minutos, sigue. Rápido. En el nombre de Jesús, todo rápido. Ok, bueno, todo se acabó ya. El tiempo se acabó ya. Le hablo el nombre de Jesús, es el demonio, al demonio. Ok, demonio, todo se acabó ya. Quedó todo en su lugar. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que es la verdad? Ok. Ok, demonio, tú te quedas último, pero pronto todo tu reino sale de tu nombre para siempre en el nombre de Jesús, ¿ok? ¿Está claro? Te lleva todo, ¿ok? Que se ven todo enseguida. Se hagan enfermedades, se van todo, todo. De él, de los hijos, familiares, no se mantengan ante el demonio, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Esa maldición generacional, ya Jesucristo también la llevó en la cruz del Calvario. Tú lo sabes bien. Esto no es culpable de los pecados que cometieron los antepasados. Ni la brujería, ni nada. Nada. Este hombre es libre.
desamaldicó todos los pecados que cometieron los antepasados, todo, papá, mamá, abuelos, abuelas, tatarabuelos, por allá, hasta décima generación, todo eso fueron quitados. Esto nueva criatura es. Sagan todo esto, hombre, para siempre, en nombre de Jesucristo. Empaquen todo él, de raíces, no dejen nada en este hombre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Incluso las brujerías. Toda esa brujería que tú me la hayan hecho. Toda la brujería que tú me la hayan hecho. Todas, todas. Contra él, lo antepasado, suegra, lo que sea, lo que sea. Toda esa brujería, toda esa brujería. Todos esos conjuros, todos los conjuros que hayan hecho ahí. Todos en el nombre de Jesucristo. Todos los destruyo, los cancelo. Que han cancelado todo en el nombre de Jesús. Anulado todo. Así que también demonios de brujerías. Todos recojan a este hombre para siempre. Recojan todo este hombre y salen todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Nunca más regresan a este hombre está libre de brujería. Todos los pactos que hicieron ahí, todos esos pactos de dedicación contra este hombre, todos esos pactos también quedan totalmente anulados. Lo anula el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, que es el que vale la vida de este hombre. Este hombre es nueva criatura. Este hombre no es el mismo de antes. Esta es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que esos pactos de brujería, pactos satánicos que hicieron contra este hombre, todos esos pactos quedaron totalmente destruidos, ya no existen más. Así que dentro de los nueve pactos, sean este hombre para siempre en nombre de Jesús. Todos se van de él. Todos se van de él. Se va a destrucción de hogar, se va a destrucción, de manera de destrucción te va de ahí. Te vas a destrucción de hogar, te vas a ruina, te vas a todo ahí en nombre de Jesús. Mercado libre ahora. Incluso temor, miedo, te vas de para siempre en nombre de Jesús. Te vas en indiferencia, te vas totalmente, te va nerviosismo, te va todo ahí. No, te vas libre ahora en el nombre de Jesús. Te vas a alcohol, a droga, todos. Esto me queda libre ahora en el nombre de Jesús. Todos ocúpenlo. Todos. Todos. Todos, violencia, ira, gritería, todos. Todos se van de este hombre. No se queda ningún demonio en este hombre. No tiene ningún derecho legal ya. Esos pecados que este hombre cometieron, ya fueron quitados ya. Este hombre no es criatura es. Ustedes lo saben bien. Aunque se quieran quedar ahí, de hecho se quieran quedar ahí, eso depende de ustedes si quieren o no quieren. De lo que vale en este hombre es la palabra de Dios. Los pecados fueron quitados, tienen que irse de ahí. No hay opción. Sacan todo esto en el nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre. Incluso como este hombre antes hacía liberación, todos esos demonios que pudieran entrar por este hombre imponer manos, todos esos demonios también sean nombres de Jesús, este hombre para siempre. Todo eso cúmplenlo. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Este hombre queda libre, son tan libres. Fuera de ahí. Todos, incluido el demonio, los demonios que entraron con tu fue enterrado en una cueva cuando era niño, que se derrumbó. Todos los demonios que entraron ahí también, incluso los demonios que provocaron también que eso se derrumbara, que este hombre muriera, también te va el nombre de Jesús para siempre. Muerte te va a dar por la muerte. Muerte se ocupa la muerte. Para siempre. Esto es nueva criatura es. Las cosas ya pasaron. Muerte, fuera de muerte, en nombre de Jesús. Fuera muerte, fuera. Te vas a miedo enseguida a muerte. Muerte física y muerte espiritual, te vas de ahí. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Fuera. Todos los demonios que pasaron por la cuando la mamá murió, sean de este hombre. Desocúpenlo. Demonios parte de la mamá que cuando la mamá murió pasaron a este hombre, todavía se va a dar el nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí. Fuera.
Tienes que irte. Te expulso en el nombre de Jesús, de este hombre. Temor, fuera de temor. Te dan desconfianza, temor. Rechazo. Rechazo. También contigo, rechazo. Rechazo, también contigo, rechazo. Rechazo. Entiendo que estás desde que tomé, antes de que tomé nació, estás ahí en este hombre. Rechazo para que tomé ya el calibre ahora, ¿qué? Te llevas a todo tu reino. Esto me le pertenece a Jesucristo y es suficiente. Fuera de rechazo. Fuera de rechazo. Para siempre. En el nombre de Jesús. Te llevas a todo tu reino. A todo te lo llevas. De inmediato. De inmediato, en el nombre de Jesús, mi Señor. Esa maldición de este hombre que tenía de parte de los padres, de fornicación, adulterio, de divorcio, de destrucción. Se acabó. Se acabó. Demonio, fuera de él. En el nombre de Jesús, fuera de él para siempre. Te arranco, lo desarraigo en el nombre de Jesús, la vida de este hombre. Y tú eres libre. Los arranco de raíz en el nombre de Jesús. Toma el calibre ahora, fuera de ahí. Fuera. Este hombre es libre. Este hombre es libre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Abre los ojos, hermano. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. ¿Cuál fue tu experiencia? Normal, normal. Nada, nada extraordinario, no. Solo, no, en realidad no, no. Nada fuera de lo normal. Ah.
Sí, todo normal, normal. Todo tranquilo. Sí. Pensamiento nada, ya te digo. No. ¿Te das cuenta que tu cabeza se movía? ¿Tú te das cuenta que tu cabeza se movía? ¿Tú te das cuenta? Sí, eso sí. Eso sí lo noté un poco. Okay. En sí y en nos solamente. Cuando te hago preguntas a ti, de cuál fue tu experiencia, me tienes que decir todas las cosas que tú sientes. ¿Me entiendes? Es más, hay cosas que yo no veo desde aquí que tú has sentido, no tienes que decir. Te quiero ayudar, ¿me entiendes? Sí. Y la gente en este video también vea. Necesitamos que la gente vea que lo que pasa ahí, que esto es real ya. Sí. Sí, es bueno, sí, eso fue lo que solamente el sí y el no de mover de mi cabeza. ¿Eso Eso fue tú lo haces conscientemente o inconscientemente? sin, bueno, no deseando hacerlo, no con intención de hacerlo, solamente sucede. Okay. Bien. Hay muchos demonios que han ido de ti, ¿ok? Muchos, ¿ok? Los demonios para irse no necesitan mucho espectáculo. Y casi siempre lo que me doy cuenta, a veces la mayoría, la personalidad de la persona es casi igual a la personalidad del espíritu que tiene la persona. Y tú eres Sí. tranquilo, así como tranquilo, también se manifiestan tranquilos. Aunque a veces no es la regla, pero la mayoría. Sí. Ya. Sí, pues. Por lo regular yo soy así tranquilo, ya no tengo, pero sí, entiendo. Bien. Cierra de nuevo por favor los ojos para ver qué queda por escondido. Está tranquilo ahí. En nombre de Jesús le hablo a cualquier demonio que esté escondido todavía en este hombre. Tú acá hay un demonio escondido en este hombre ahí. Si estás ahí, te mando en el nombre de Jesús que salga de esa oscuridad, de ese hueco. Te postres de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. Quita todavía en este hombre ahí. ¿Quién está? ¿Hay tú algún demonio ahí que es el que afecta a tomar la finanza? Se escondió en este hombre ahí. Que hace afecta la finanza y hace que el hombre se pone nervioso acerca de la finanza en el futuro. Si estás ahí de uno, te hablo en el nombre de Jesucristo. Dale información a este hombre en la mente, muestra el nombre en la mente y me lo va a decir a mí. O mueve la cabeza hacia arriba, hacia abajo en señal de sí, a los lados en señal de no. Hay todo un demonio escondido, hay un demonio escondido que relacionado a eso que dije. Nombre de Jesús responda.
algún demonio escondido relacionado con eso ahí, este hombre? No. El demonio, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Algún pecado que este hombre cometió? ¿Estás ahí por algún pecado que este hombre cometió? ¿Sí? Okay. Lo que tú dices lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad. Ok, entonces este hombre ofendió al Señor con el pecado. Ok. Ok, demonio, tú sabes que este hombre le entregó la vida, le entregó el corazón a Jesucristo. Me está arrepentido por ese pecado, mi Señor lo perdonó. Tú sabes que lo perdonó. Y como el Señor lo perdonó, ya tu trabajo se acabó en este hombre. Esto me había olvidado a pie de Cristo, así que viniste de ahí. ¿Está claro? Vete para siempre, en el nombre de Jesús. Te llevas todas las cosas que tú me estás haciendo mal de maldad, ¿ok? Con tu reino, fuera de este hombre. Este hombre es libre. Fuera de ahí para siempre. En el nombre de Jesús, te vas de ahí. En el nombre de Jesús me calibre ahora. Y sano. Fuera, totalmente fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera para siempre tu me calibre ahora. Sacan todo este hombre, todos. Todos de ahí, tome calibre ahora. Ira, estás en ira. Ira. Violencia, ira, te hablo en el nombre de Jesucristo. Mira, te hablo en el nombre de Jesucristo. Todos los demonios están aquí en el nombre de Jesús, este apartamento. Fuera aquí, no permito ningún demonio aquí. Al ser libre, son a este hijo de Dios. Todos los demonios, un demonio, y te pongo aquí. Los arranco ustedes, van en el nombre de Jesús para siempre. Fuera aquí, para siempre, el nombre de este apartamento. La sangre de Jesús es suficiente. Te voy a cubrir con la sangre de Jesucristo. Tú ni una interrupción aquí, nada en absoluto. Las órdenes que ustedes están le envían a sacar de esta casa, en nombre de Jesús, yo la destruyo y la cancelo en nombre de Jesús. Toda la cancelo. Fuera aquí para siempre en nombre de Jesús. Ira. ¿Estás ahí, la violencia? ¿Eres violencia? ¿Eres ira? Ira. Ira, también contigo, ira, ¿ok?
Mira, también contigo, ¿qué? Recoges todo este hombre, ¿qué? ¿Okay? Te expulso en el nombre de Jesús, tome para siempre con tu reino. Fuera aire, tome el calibre ahora. Esto no es culpa de los pecados de él ni los antepasados. Tome su perdonado. Fuera ira, para siempre, tome el calibre. Fuera ira. Fuera. Toda esa brujería que tuvieron que lograr no fueron canceladas ya. Pacto, todo se acabó. Nombre de Jesús fuera para siempre. Me calibra la ira. Violencia fuera de. Con enojo, todo santo, me calibre. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Te arranco, te desarraigo en el nombre de Jesús, de este hombre. Este me ha perdonado a todo el mundo. Este me ha perdonado a todo el mundo, perdonó. Tienes que irte de ahí. Tienes que irte, ira. Tú sabes la verdad, ira. Tú sabes la verdad. Tiene que salvar a este hombre. Este es hijo de Dios ya. Tiene que irte, ira. ¿Entiendes eso, ira? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ok. Para siempre, ira, ¿qué? Para siempre, ¿ok? En el nombre de Jesús, mi Señor, para siempre. Fuera de ira. Te llevas todo tu reino enseguida, este hombre. Te llevas todo tu reino, ira. Violencia. Te llevas a muerte enseguida. En el nombre de Jesús. Me calibra ahora. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera y para siempre. Nunca más vuelvo a entrar a esta vida este hombre. Ni familiares. Fuera ahí. Fuera. Tú me ya perdonó. Incluso se hago rechazo enseguida, rechazo, se enseguida rechazo. En el nombre de Jesucristo. Se va a ir a violencia, odio, soledad, tristeza. Todo eso. Rebelión, revancha, engaño. Para siempre, me calibre ahora en nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera. Tienes que irte. Tienes que expulsarte. Tienes que irte de ahí. Tú sabes la palabra de Dios. ¿Por qué estás en este hombre? ¿Pecado cometió él? ¿Pecado cometió él? ¿O brujería? ¿Fuiste mi brujería? ¿Estás tú por brujería, demonio, en brujería? ¿Sí o no? ¿Estás por brujería ahí? ¿Brujería? ¿Brujería? Te vieron por brujería, ¿no? Hacer trabajo, contaron hacer trabajo. Tú estás mandando su trabajo, ¿no? Estás ahí porque mandaron su trabajo, ¿no? ¿Correcto? O no, tú no estuvieras en este hombre. Ok, le has hecho mucho daño a este hombre. Lo lógico, te estás cumpliendo lo que mandaron a hacer. A destruirlo. Ok, brujería. Ok, brujería. El tiempo se acabó, brujería, ¿ok? Se acabó.
Se acabó, ¿qué? Recoge todo el tomate de Marte en el nombre de Jesús para siempre. Tomate, por ahí. Cancelo en el nombre de Jesús la orden que tienen ahí. Yo en el nombre de Jesús cancelo esa orden. En nombre de Jesús cancelo la brujería que hicieron ahí. Cancelo todos los conjuros que hicieron ahí. Todos rezos, palabras, maldición que hicieron, los cancelo en el nombre de Jesús. Mando la espada, la palabra de Dios, destruyo todos los muñecos, fotos que hayan hecho con este hombre. Todos los hago pedazos en el nombre de Jesucristo. Saco todas las agujas, las piedras que han puesto ahí. Tierra, cementerio, todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Los amarres que han puesto ahí. Las amarres que lo colocaron en las manos, en los pies, en las piernas. Para que todo no avanzara en las partes íntimas, todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Me calibre ahora. Fuera de brujería. Fuera. Fuera. Desocúpalo. Nombre de Jesús, desocúpalo. Fuera para siempre. Incluya brujería. Fuera para siempre ahí. Incluya brujería con la comida y bebida. Se va de ahí, totalmente fuera. Esto me calibre ahora ahí. Nombre de Jesús, fuera. Para siempre. La comida también que hicieron, comer la comida y bebida que hicieron brujería, canceló todos los conjuros que hicieron ahí. Todo que ha cancelado, destruido, se acabó. Tome calibre ahora. Fuera destrucción, fuera. 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 Nombre de Jesús, fuera de para siempre de ahí. Tome calibre ahora. Fuera. Fuera. Desocúpalo. Tome calibre ahora. Se rechaza su corazón, sale de amargura, tristeza, soledad, desánimo. Todos a este hombre. En el nombre de Jesús, me calibre ahora. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Tú me eres libre ahora. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena a este hombre más y más, Señor. Llena a este hombre y limpia, si cuerpo escondido, límpialo, Señor. Tú le dices que libera. Si tú has demonio escondido por ahí, Señor, escondido por ahí, tú le dices que lo saca, Señor. Limpia, santifica a este hombre, Señor, mi Dios. Que no quede nada inmundo en su corazón, ni en su mente, ni en su cuerpo, nada, Señor. Que todo demonio también está sacado de tu prepara siempre. En el nombre de Jesús, todo sacado. En tu nombre. En nombre de Jesús, Señor. Que no quede nada en su mente. Todo demonio ubicado en su mente. Pensamiento está sacado, Señor. Se destruye todos los obstáculos que tengo, tú me tengas. Todas las puertas cerradas, tú me sabes, son destruidas en el nombre de Jesús. Me calibre ahora. Y prosperado. En el nombre de Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Tú me declaro libre. Toma en tu nombre, Jesús. Tú me quedas libre, libre en tu nombre, Señor. Todo lo que tú le robas al enemigo, Señor, va a ser devuelto en tu nombre, Jesús. Todo. Todo. En el nombre de Jesús eres libre, hermano, ¿ok? Se llama Di gracias a Jesucristo por liberarme. Gracias Jesucristo por liberarme. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, muy bien. Me siento bien. ¿Cómo fue tu experiencia, hermano? Sentí de mi como de mi vientre, de mi estómago, salía algo y fue cuando comencé a toser y bueno, eso fue lo que sucedió. Comencé a toser sin tener nada, ningún, digamos, rasposo en mi garganta, nomás comencé a toser. Pero eso fue todo. Pero sentí algo que venía de mi estómago. Sí, básicamente tú tienes mucho demonio tú de violencia e ira, ¿no? También. Sí. Cierra los ojos, por favor, ¿eh?
todo demonio ubicado en la espalda de este hombre. Cansancio, te va a tomar para siempre. Fuera de ahí. Desocúpalo. 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 Todo demonio ubicado en la espalda de este hombre se va en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí. Fuera. Los arranco en el nombre de Jesús espalda. Los desarraigo inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuerte calibre ahora. Fuera de ahí. Fuera. Fuera pesadez. Fuera. Fuera pesadez. Te vas de ahí. Desocúpalo. No tienes derecho legal. No tiene un permiso legal sobre este hombre. Ya Jesús lo perdonó. Ya Jesús lo justificó. Este hombre pertenece al reino de Dios, al reino de Jesús y al reino de la luz. Tú no puedes estar en este hombre. Fuera de ahí. Fuera pesadez, fuera cansancio. Fuera. Desocúpenlo. En nombre de Jesús, desocúpenlo. Fuera de ahí. Fuera. Donde la nuca sale este todo demonio ahí. Fuera de la nuca. Fuera. No se cae ningún demonio en este hombre. No tiene ningún derecho legal ya. Fuera. Fuera de la nuca. Fuera pesadez. Fuera bulto. Fuera. Fuera de ahí. Te arranco en el nombre de Jesús ahí. Te desarraigo, te despego en el nombre de Jesús. Te mando la espada que es la palabra de Dios. Y meto las espadas y te arranco de ahí. Te envío para dentro de ahí en el nombre de Jesús con todo tu reino. Fuera para siempre de ahí. Los arranco de la cabeza, de su pensamiento, su mente. Los arranco de su cabeza en el nombre de Jesús. De su corazón, su pecho, de sus partes íntimas. Los arranco de raíz de sus brazos más, ¿no? Fuera de ahí para siempre, de su glúteo. Fuera para siempre, no me queda libre ahora. Tú no se queda ni un demonio ahí. Meto las espadas y los arranco a ustedes en nombre de Jesús. Los arranco totalmente. Fuera de ahí. Toda demonio de fornicación también se va a este hombre. Adulterio, aberración sexual. Todo se va a este hombre. Pornografía. Todo. 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 Destrucción, brujería. Todo. Enojo. Todo. Todo se va a este hombre en nombre de Jesús. No se queda ningún demonio. No tiene ningún derecho legal. Demonio de pactos. O sea, demonio de pactos. El pacto que le tomen el pacto de sangre de Jesús. Así que demonio de pactos tienen que ser de tomar para siempre. Usted me fue designado y dedicado a ustedes, ese pacto se acabó. El pacto de sangre de Jesús lo anuló todo. Fuera para siempre, no me calibra ahora el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Desocúpenlo los ojos, desocúpenlo. Fuera. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesucristo es suficiente, me calibra ahora. Es libre. Es libre. Es libre este hombre. Tú me has sido perdonado ya. Pero no eres libre, ¿eh? Soledad. Soledad. También contigo, Soledad. Fuera, Soledad. En nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera. Fuera, Soledad. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús, para siempre. Fuera, Soledad. Fuera, ¿dónde vas a quedar ahí? Este hombre se va a casar y va a tener su esposa. Y este hombre va a estar organizado. Este hombre pertenece a Jesús. Tú no te puedes quedar ahí. Así la maldad. Este hombre que es soltero, nada, nada. Este hombre te mata para siempre de ahí. Fuera de ahí. No tienes ningún derecho legal a este hombre. Sabes que tienes que irte a este hombre. Tienes que irte a este hombre para siempre. Es libre ahora. El nombre de Jesús es libre, 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 este hombre. Y hermano, ahora soy hermano. Ok. ¿Todo bien ya, ok? Sí. Sí, todo bien. Está en su demonio escondido, está en su demonio escondido en ti, ¿eh? La pesadez, sí, mi cuello. Me sucedía bastante. Actually, casi siempre que llegaba a mi casa llegaba así, cansado de mi cuello,
pesado de mi nuca, sí. Podía andar bien en afuera, pero llegando aquí siempre era pesado. Sentí así un poco de como de como temblando un poquito. Me sentí así temblar poquito ahorita en la oración, en medio de la oración, sí. No, me siento bien, me siento bien. Amén. ¿Tienes alguna forma de probar tú la cosa del aliento ahora? ¿Alguna forma? No. No, no, pues no hay manera. Okay. Cierra los ojos, cierra los ojos, por favor. Demonio mal aliento. Si estás ahí y tú sigues a este hombre ahí como terco, sabes que tienes que ir a este hombre ya. Sabes que tienes que ir a este hombre. Tú estás maldiciones generacionales ahí, pero en este hombre no puedes estar ya. Este hombre ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Este hombre es nueva criatura. Es. Este hombre está en los caminos de Dios ahora. Tiene que subir a este hombre para siempre. Fuera de ahí. Nombre de Jesús, fuera de este hombre para siempre. Te saco del hígado, de la boca, del sistema respiratorio, donde estés ubicado, te echo fuera para siempre este hombre. Que libre y sano. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Incluido con temblor, miedo, pánico. Fuera de este hombre. En el nombre de Jesús. Que me cae libre, ahora libre y sano. Fuera. 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 ¿Qué más? ¿Libre o qué? Ya bueno, su hermano, está libre ya. Gracias, Jesús, mi rey. Sabemos que solo tú haces toda la obra que está en la cruz del Calvario, según tu sangre que fue derramada, Jesús. Gracias, Señor. Ese reino de tinieblas fue Gracias. derrotado, Señor. Gracias, Nos ha Jesús. perdonado, quitado maldición, todo se quitó, Señor. Gracias, Jesús Nazaret. Te honramos, Jesús Gracias. Nazaret. Te honramos de nuevo. Gracias, mi rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, gracias. Gracias, papá. Hermano, primero libertad, hermano. ¿Ok? Sí. Todo se acabó ahí. Sí. Cuando te llegan un libro, practica lo que está ahí, ¿ok? O verte un Sí. guerrero espiritual orando. Ahí está la soja. Ahí explico cómo están las hojas. Vas a sacarle copia a las hojas. Las oraciones que están ahí, las vas a pegar en tu cuarto, en tu casa, en tu cuarto, no sé. Te vas a parar, la vas, explico todo. Vas a repetir lo que está en voz alta. Tan, 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 tan. Limpia tu casa. Cada vez que salga, Sí. limpia tu mente. Cada vez que salga o estés ahí, siempre todo eso lo haces ahí. Vas a ver el cambio ya. Porque Sí. te toca mantener la liberación y tienes que volverte un guerrero espiritual, reprendiendo siempre, orando. Esa es la Okay, falla de muchos sí. cristianos ya. No están haciendo eso. Mm, Yo todos los días, y todos los sí. días que destruir brujas, todos los días que destruir todas las cosas. Ora. Un estilo de vida. Ok, hermano. Sí. Okay, está bien. Me cuenta Gracias. después cómo te ha ido, ¿ok? Sí, cómo no. Ahí le estaré mandando
Updated. lo que sucede en el proceso. Gracias a Jesús por liberarte, hombre, Señor. Gracias a Cristo. Gracias de los libros y estudiarlos y prepararme más para continuar haciendo esa obra. Yo sé que es una bendición poder hacer esto y bueno, que el reino de Dios se manifieste en las vidas de nosotros, ¿no? Amén. De hecho, sí lo vas a hacer, sí lo vas a hacer. Y tú tuviste el sueño esa noche. El Señor te está mostrando lo que tú vas a hacer. El Señor quiere usar mucha gente. Parece que la gente, el Señor va a usar mucha gente. Y ahora, cuando te llega el libro, ahí está todo. Está, como decimos en otros países, está todo masticadito. Está todo masticado. Están Sí. las oraciones de renuncia, oraciones de comando ya a los Ajá. demonios. Ahí tengo Sí. dos o tres conferencias ahí, parte de conferencias principales. La gente lo ve, todas las cosas ahí. Están las oraciones para que todas las personas sean libres. Bueno, está el formulario de liberación, formulario, que te expliqué, todo está ahí. Están las oraciones para que la persona se las entregue tú. Cuando la persona sea libre, se las entrega un paquete, ¿no? Dos trozos hojas que tú sabes, copia, para que la persona practique autolibera, la persona mantenga la liberación. Ahí está la parte de ahí. La gente pega las oraciones en su casa para hacerlo reprender. O sea, todo está. O sea, tú entregas más que la persona. Lo pones a este frente de ti, te haces con las hojas que están ahí, lo haces. Sí, Lo no, haces, yo pues, sé que lo vas a hacer. pero bueno, sí, yo espero, bueno, ansío hacer estas cosas porque yo conozco el poder de Dios, sé quién es Dios y bueno, yo sé que Él tiene cosas grandes, maravillosas cosas, especialmente en estos últimos tiempos. Creo que su poder se va a manifestar Sí. precisamente. Y yo, bueno, mi anhelo es estar ahí, ¿no? Entre los que creyeron y que el poder se puede manifestar en nosotros, ¿no? Ya Amén. es algo precioso. Amén. Sí. Bueno, hermano, pues entonces, ¿no? Dios lo bendiga, hermano, pues. Victoria en Cristo Jesús, hermano. Gloria al Amén. Sí, Señor. hermano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Nada, bendice, Gracias. hermano José. Bendice, hermano. Chao.